Hola amigos, es muy temprano, estamos camino al colegio de Rushang. Tenemos que recoger un premio que ha ganado Rushang en realidad. De los 22 niños, 13 niños han ganado este premio porque 13 cumplieron con la maratón de lectura. Parece que es un cono con dulces o algo así, y también un libro que es para los niños que cumplieron con todo el plan lector. Y tenemos que ir a recogerlo, así que estoy yendo porque bueno, es algo bonito, ¿no? Es algo muy bonito que el ministerio tiene esa intención, ¿no? De recompensar a los niños que han cumplido con sus tareas. Me parece muy bonito, es una iniciativa muy bonita. Así que pues estamos yendo, y de paso, ya de ahí, bueno, mi papá vino ayer en la noche. Mi papá hoy tiene libre y me dice, le digo a mi papá, vamos un ratito al zoológico porque Rusan quiere conocer el zoológico. Él ya me pide, o sea, ustedes, no sé si conocen este señor que se llama Blippi. Es un, tiene un programa en YouTube. Es un americano que lleva, te explica todo bien bonito, y lo tienen en varios idiomas, en inglés y español está. Puedes buscar Blippi en español, Blippi en inglés. Y te explica todo, te explica de los trenes, todo. Entonces él va a un zoológico y pues explica todo de los animales y todo. Entonces Rushang me dice, mamá, vamos al zoológico. Entonces vamos a ver si es que podemos ir hoy, ¿no? Si no, ya, pues de todas maneras ahorita estamos yendo al colegio. Amigos, ya llegamos al zoológico y bueno, fuimos a recoger a mi mamá, y acá estamos, ya llegamos. Sé que en este zoológico también hay este jueguito, si no me equivoco, así que vamos a ver. Bueno. Consejo, no le compren nada a la gente afuera porque te venden unas cositas para los peces y no está, y está prohibido. Y nosotros compramos, así que no caigan. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el zoológico, sí. En el Parque de las Leyendas. Uy, después de muchos años vengo, ¿no? Desde que tenía 9 o 10 años. De paseo con mi profesora. Le cuento que estamos esperando al chofer del tren. Porque lo primero que vio Rushang, el trencito, y ya exigió el trencito. Aunque yo también estoy en sí, les voy a grabar. Voy a enseñar el trencito, ya. Es muy bonito. Ya un trencito, ¿eh? Ay, sí, es un trencito. Y Rushang se ha querido sentar adelante. No es un tren, es un trencito. Es un trencito, dice Rushang. No es un tren porque el tren es más grande. Pero este es un trencito y Rushang va a subirse al trencito. Eso. Dile al abuelo, todos a bordo, dile. Abuelo, te a bordo, te tienes que estar parado. Sí, mi amor. Chao, dile, ya arrancó. Bravo, bravo, Rushi, eso. Otro trencito rojito, pero ahora le toca el azul. Van descansando, creo que van descansando el trencito. Sí, más grande de Lima, dice, declaraba patrimonio cultural. Este es patrimonio cultural desde 2013. Ahí dice en el
amigos acá, a pedido del público. Rushag y mi mamá dice que para subirnos ya al otro tren que va por otro lado, por la costa. Pero como siempre, amigos, ustedes saben que en toda familia siempre hay un aguafiesta. Acá tenemos dos aguafiestas que ya no quieren subir al trencito. Pero nosotros vamos a subir. Ellos dicen, nosotros vamos caminando. Así que bueno. Amigos, no, como acá nadie le obliga a nadie, ellos ya se van a ir a Pativilca, como decimos. Se vienen a pata, quieren bajar de peso. En cambio acá, con Rushi, la abuelita, quieren estar en el tren. Mi mamá dice, me he sentido de 5 años otra vez. Y al final aceptaron subir porque Rushan les dijo, no, tienen que subir todos, decían. Rushan decía todos, todos. Claro, es mejor, pues, es mejor. Bonito, bonito. El paseo es bien bonito, bien relajante el paseo. Sí, relajante. De verdad, sí, muy bonito. Bueno, acá seguimos recorriendo el parquecito. Rushan está alucinando, le encanta todo. Estamos dando de comer a los pececitos. ¿Sabes lo que pasa? Que estos ya comieron un montón porque si sí. No se pelean. No es como lo de allá. En la laguna son comelones. Arañas, ahí están las arañas. Amigos, lo pasamos muy muy bonito en el Parque de las Leyendas. Acá ese zoológico le dicen el Parque de las Leyendas. Es muy bonito, es el más antiguo, pero es el zoológico más antiguo. No he grabado a los animales mucho porque sé que en nuestra comunidad a muchos de ustedes no les gusta ver a los animales enjaulados y todo esto que es de tener a los animales pues en cautiverio. Y muchas veces cuando alguna vez he posteado un video sobre animales o un zoológico, siempre me han hecho los comentarios de que no, que los zoológicos pues no, que no les gusta. Entonces eso yo lo entiendo, lo respeto y también lo siento como ustedes dicen que no está bien tener los animales así. Pero pues mi enano me dice quiero conocer un zoológico y por eso lo hice, ¿no? Claro que cuando Rushan crezca le voy a explicar que esa no es la mejor manera de tener a los animales, que los animales deben estar libres, ¿no? No en cautiverio. Por eso he grabado más que todo nuestra interacción y lo que nosotros hemos hecho y no tanto a los animales, por eso. Bien, estoy en el centro de Lima. El tráfico del centro. Bueno, hoy día me toca ir a sacar un pasaporte nuevo. No te lo renuevan, ahora te sacan un pasaporte nuevo. Así que voy a hacer eso y pues a ver. No sé si me lo darán hoy día o tengo que esperar. Antes te lo daban al toque. Pero ahora no sé, porque ahora son los electrónicos y todo eso, ¿no? Vamos a ver cómo me va. Bueno. En dos horas me van a dar mi pasaporte nuevo. Bueno, un ratito hemos venido acá al mall del centro cívico. Primera vez que vengo. Está bonito. Amigos, que en Migraciones, en la parte en la que te entregan los pasaportes, está muy bien organizada. Eso sí, el trámite fue muy rápido. Lo único que me demoré, creo, más es esperando el pasaporte al trámite que hice. Sí, mi amor, eso es tuyo. Y entonces salió rápido, me lo entregaron en 2 horas, pero adentro de Migraciones estuve que 40 minutos, hasta menos. Esto fue muy rápido, es completamente distinto al área de migración después con extranjeros, que de ahí sí es un locón, pero esta área estaba muy bien y muy bien organizada y todo. Hola amigos, buenos días, ¿qué tal amigos? Amigos, ayer yo salí con Melissa y Richard para caminar y quemó todo mi piel, mucho sol, piel, ahora parece. No te pones bloqueador, pues. Y yo no uso el bloqueador.
Yo no uso no crema, no bloqueador, no nada. Pero está bien, parece... Sí, hoy día está mejor. Sí, estás pelado, Y Melissa cocinando. Hoy día todo comida... Natural. Enseña lo que voy a poner. Un ratito, Melissa va a enseñar a todos. Sí. Hoy día ella usando cúrcuma fresca, natural, sí. Cúrcuma natural o cúrcuma fresca. No acá sé, está, amigos, la... mira. Esto es así, bueno. Viene la... Aquí yo compré, miren, esto. Un sol me vendieron todo esto. Y bueno, ya lo he pelado y lo estoy aplastando. Y primera vez que voy a hacer, porque... Para mí es mejor usar así, es fresco y natural, porque acá en Perú es en el mercado venden cúrcuma, polvo de cúrcuma con sal. Sí, pueden echar sal. No, a mí no me gusta así, mejor así. Y a ver, vamos a ver qué tal. Y bueno, amigos, usar la cúrcuma así fresca, ¿no? Es un poquito... Todavía no le encuentro el truco, porque usé uno entero y no le dio color, tampoco sabor. Mi comida salió bien blanda. Pero bueno, así se aprende. La próxima le voy a poner dos, porque huele un poquito amargo, pero no te amarga la comida. ¿Alguien sabe algún truquito o algo? De repente lo hice mal, de repente no es así, no sé, pero no le dio color, nada. Bueno, amigos, sí, ya tengo mi pasaporte también, pero quería decirles algo que me olvidé de decirles. Es que no demoré mucho en hacer el trámite, pero lo que sí demoró 4 meses fue en la cita. O sea, lo que ahora demora es en sacar cita para ir a hacer el trámite. A mí me la dieron para finales de septiembre y yo saqué mi cita en mayo, a comienzos de mayo. Así que eso sí demora bastante, hay que tener paciencia y sacar las cosas con tiempo, ¿no? Y bueno, amigos, nada, espero que estén todos muy bien. Como siempre, nosotros les deseamos muy buena salud y siempre, siempre esperamos su bienestar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, de verdad. Muchísimas gracias por siempre estar acompañándonos y por ser parte de nuestros videos, nuestras experiencias. Como saben, mi canal son mis mejores recuerdos y mis mejores momentos. Nada, amigos, los queremos muchísimo. Ya saben, si les gusta nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal, comenta nuestros videos, déjanos un like, que eso nos ayuda muchísimo. Y nos vemos en el próximo video, amigos. Los queremos un montón. Bye, bye.